estos cocos, ¿tú qué? Son infinitos, la neta. Ah, me pregunto dónde estarán Carmen, dónde estará Chino Cho, dónde estará Nayeli. Ah, aparte, qué calor. De veras, qué necesidad de andar pasando estas cosas. Ah, lo bueno es que, bueno, al menos aquí me puedo relajar un rato, ver a la gente, ver las palomas. Me gusta mucho relajarme los días acá, los días calurosos. Noches de amor.
así puede ocurrir cuando vives noches de amor. Cuando en realidad se le necesita. Necesito sus consejos. ¿Qué onda, Chapa? Aquí estoy y te voy a dar 5 puntos para que puedas ligarte a esa guapa chica que acabas de ver en el parque, ¿no? El primero es que tienes que ser muy observador. Tienes que fijarte qué hay a su alrededor. A lo mejor alguna gesticulación, algo puede estar preocupada, puede estar algo, y ahí puede ser un momento en el que te puedas aproximar. En el segundo, checar si está leyendo algo, si está tomando algo, en dónde estamos. Si ahorita estás en el parque o a lo mejor estamos en el antro, es ver qué está tomando esta persona y preguntarle acerca del trago, si le gusta, si está contenta con la música o con la música que esté alrededor. Tres, tienes la ventaja de acercarte y preguntarle si es turista a lo mejor y si pudieras ayudarla a llegar a algún punto importante de no sé, de Campeche, decirle, oye, el tal fuerte está acá y serte tú muy el interesante. Cuarto, y nada más importante, checar tú que no te huela la boca, checar que estás muy consciente de lo que pueda estar pasando, ver si te gusta tu perfume no está muy fuerte y acercarte a esta chica. Y el quinto es sé tú mismo completamente, acercarte de hola y empieza a tener una plática importante con esa chica o con ese chico que te guste, mujeres, no importa que sea igual una parte media que crean que a lo mejor no se van a atrever. Es muy sexy a veces que se acerque la chica y te quiera empezar a ligar. Son 5 puntos que puedes tener muy importantes, pero el primero y el mejor es ser muy observador. Así que, Chapa, tú puedes, ve por ella. Ok, eso es lo que tengo que hacer. Muchas gracias, Roberto. ¿Metiste? No, no, nada, no pasa nada, no. ¿Seguro? Ah, por ahí. ¿Estás enojado? No, no, para nada. ¿Qué tienes? No, menos. ¿Estás bien? Sí, todo bien, excelente. ¿Seguro? Nada más un poco desubicado. Bueno, pues es momento de leer el segundo acertijo que dice así. A ver, tómale la foto. Dice, la creación es el mejor regalo brindado al hombre. El talento y la dedicación son tesoros que deben ser celosamente cuidados. A unos kilómetros encontrarás las manos más valiosas que el oro mismo. Las manos más valiosas que el oro mismo. Es un banco que está siendo robado. Es Cobain. Exactamente. Cobain. ¿Qué les parece si vamos? Tú también lo sabías, ¿no? ¡Vamos! ¡Ginesi, dónde estás!